Bueno, gente, justo ahora acaba de terminar el primer nivel del día, el número 8, y estoy aquí presente para contaros todas las manos que he tenido en este nivel, que no han sido pocas. La primera importante ha sido una en la que abre un jugador en una posición media a 4000, paga el jugador del cutoff, paga el jugador de el botón, y yo me encuentro en la ciega pequeña con As-Rey de corazones. Esta mano preflop me resultaba medio complicada. Tenemos un bote montado ya que está en unos 16000, yo tengo el stack inicial, que serían unos 88000 en el momento, y la duda que yo tenía en esta mano era si hacer un 3-bet a un tamaño pequeño, es decir, un squeeze en este caso, o si ir all-in directamente con mi stack. En esta situación realmente creo que ambas cosas son razonables, pero con As-Rey suited, al ser especialmente suited, que conecta mejor jugando post-flop y demás, decidí hacer a 24000. Creo que 24000 es el tamaño que voy a hacer también con manos tipo ases, reyes, en este tipo de situación antes que hacer all-in. Y algunas rey que otro quiero tener en mi rango de squeeze, pues as-rey suited, esa es la que elegí. El open raiser decide pagar mi resubida a 24000. El caller en el cutoff paga también. Y el jugador del botón también se mete en el bote. En este punto yo ya era consciente de que los dos callers tenían manos especulativas, manos suited y sobre todo pocket pairs es lo que me imaginaba que tendrían. Y el open raiser puede tener también manos de naturaleza parecida. El flop fue dama XX, bastante seco. Lamentablemente no hité mi backdoor flush. Y estoy aquí con 62000, 63000 fichas detrás en un bote que tiene más de 100000 ya, si no me equivoco. Originalmente mi plan era hacer all-in en el flop. Básicamente en casi cualquier flop que cayera, en casi cualquier situación contra cualquiera de los jugadores que pagase. Si me hitean un set o alguna guarrería de ese estilo, mala suerte, es algo que va a suceder poco a menudo. Simplemente no puedo jugar al póker dando por vencidos botes gigantescos cuando tengo una mano que tiene equity, ¿no? As-Rey con dos overcards, ¿vale? De flop a river, para que os hagáis una idea, va a ganar más del 30% de las veces, la mayoría de las veces. Y luego está el factor de que folden todos y me lleve el bote sin que haya varianza, ¿no? Así que, como comento, el plan original era ir all-in. Pero claro, me causaba dudas el tema de que fuera contra tres personas a la vez. Tras pensar un rato, decidí que el all-in tenía sentido, y eso es lo que hice, fui all-in. El primer jugador, tras pensar un poco, foldeó. El segundo pagó, no tardó demasiado en hacerlo. Y el jugador del botón foldeó boca arriba un par de sietes. Mostramos las cartas, yo tengo a Rey, y el otro jugador muestra que tiene Rey J, Rey J de picas, que acaba de hitear un proyecto de color. El rey que tiene en su mano lo tiene pisado, mi as-rey le supera, y para que él me gane este bote necesita que caiga una jota o una pica. El dealer saca las cartas, turn y river, y el color no se completa. En esa mano gané fichitas y subí probablemente a la zona de las 200000 fichas. En la siguiente mano, medio importante, un jugador abre desde una posición temprana con unos 43000 de stack, y yo estoy con posición sobre él, no sé si en el cutoff o en el hijack, en alguna de estas, y tengo rey-dama de diferente palo. Esta es una mano bastante razonable para tocar los cojones haciendo 3-bets de farol, al ser offsuit no tan fuerte realmente para jugar call-call. Así que es una mano que me gusta para resubir en definitiva, y decido hacer a 9000, que es un tamaño de apuesta que me deja un fold cómodo si el rival o cualquiera de los jugadores por detrás decidieran hacer un 4-bet. El resto de jugadores de la mesa foldean, y él, cuando le llega su turno, decide pagar los 9000 que yo he hecho. El flop viene 3 straight bajo, 3 cartas conectadas bajas. Ya en el flop tenemos un bote de 20000 fichas o más, y lo que es a mi rival por detrás le quedan unas 32000, 33000 fichas. En esta situación traté de imaginarme cómo jugaría manos tipo ases, reyes, damas, jotas y demás, y lo que yo haría en esta situación para protegerlas es ir all-in directamente. El bote es demasiado grande en relación a lo que le queda a mi rival por detrás, y por otro lado tengo una mano que tiene capacidad de mejorar. Si el turn o el river fueran un rey o una dama, lo más probable es que yo gane, y aparte de eso además tenía el extra de tener backdoor flush con el rey, tenía un rey de tréboles, y creo que el flop tenía el proyecto de color de tréboles. Así que nada, empujo todo al centro y el rival, tras pensar un poco, foldea. Tras esa mano subí a la zona de las 238000 fichas. Obviamente en este momento estaba bastante contento. Habíamos empezado el día con 88000 y en este punto pues prácticamente nos habíamos triplicado. Poco después vinieron un par de manos en las que tuve as dama suited. Hago open raise a 3500 desde el cutoff, tengo as dama de tréboles. Y en verdad yo estaba en MP, pero como había gente sitout es como si yo fuera el cutoff. El jugador de la ciega grande hace call y llegamos a un flop J10-6. Este es un flop to grab, muchos proyectos abiertos, ninguno completado. Y teniendo un agacho con As-Dama es un board que voy a farolearlo básicamente y voy a apostar fuerte. Hago a 6500, el jugador rival paga y llegamos a un turn que es un 7. El rival chequea y en esta situación, sin tener un backdoor o haber conectado de alguna manera algo más interesante, y sobre todo, y muy importante, en un 7, en un turn 7 que completa proyectos de escalera entre el 10 y el 6, es definitivamente una carta en la que no quiero seguir metiendo demasiada presión con una mano como la que tengo, o al menos quiero hacerlo con manos muy bien escogidas. Así que decido chequear behind.
El River salió una carta que creo que fue bastante blanca, no cambiaba mucho el board, y el rival decidió salir apostando a 4.500, que era algo menos que 25% del bote. Es un tamaño de apuesta prácticamente ridículo, y aquí básicamente creo que tengo que pagar, no tengo realmente escapatoria, a pesar de que sé y que estoy casi seguro de que tiene un 10. No obstante, el riesgo de que tenga un rey 9, un dama 9, un dama 8, o un proyecto de color de picas, que el board también tenía un proyecto de color y no se completó para nada. Simplemente conforme más barato es el bet que está haciendo mi rival, más me debo plantear el call, ¿no? Y al final decidí pagar la apuesta. Si hubiera tenido algún tipo de farol débil o cosas de este estilo, me podría haber planteado una resubida para tratar de tirar al 10, porque yo ciertamente voy a tener jotas en el river que van a chequear en el turn y van a resubir esta apuesta en el river a 20.000, 25.000, ¿no? Así que es razonable meter alguna que otra resubida fuerte en el river, pero no sé si con as-dama es la mejor mano para hacerlo teniendo valor de showdown. Yo sé que esto es un call GTO correcto y seguramente si esta mano se volviera a repetir lo haría de nuevo, la verdad. No puedes ir cediendo botes de 20.000 fichas por apuestas pequeñas cuando el rival puede tener proyectos fallidos. Y nada, ahí mostró as 10 y perdí ese bote. En este punto llegó la mano más importante de todo el nivel. Abre una nueva jugadora, creo que en el hijack, y el jugador del cutoff, que ya estaba moviéndose todo el rato, estaba jugando muchísimas manos, ha debido tener muchas manos en este nivel, decide resubir a 12.000. El jugador del botón foldea, jugador de la ciega pequeña foldea, y el turno me llega a mí y estoy en la ciega grande con una pareja de reyes. Un rey de picas, un rey de tréboles. En esta situación, diría que estaba en torno a las 200.000 fichas en este punto y decido hacer un call for bet a 32.000 fichas. La open raiser hace fold y este jugador, tras pensar un poco, hace call. Llegamos al flop y es relativamente bueno, es un flop creo que 9-9-8, y en este flop decido apostar en torno a medio bote. Hago una apuesta de 36.000 fichas, si no recuerdo mal. El rival paga y, llegados al turn, el bote estaba ya bastante, bastante gordo. Igual había en el bote en la zona de 140.000 fichas. Y por otro lado, tras mi squeeze a 32.000 y mi apuesta en el flop a 36.000, pues mi stack había caído a un tamaño parecido. Estoy jugando en el turn con un stack por ratio de 1 y el turn es un as. Definitivamente esta situación es bastante, bastante complicada con reyes. Se me ocurren dos alternativas. Tengo la alternativa de hacer check y jugar check call. En función del tamaño que me haga, y si me va all-in sería un check call durísimo, o si la mano es check-check en el turn y llegamos al river y yo chequeo en el river y me apuesta de nuevo en el river, pues bueno, sería una situación un pelín más agradable, pero aún así muy dura si el tamaño de apuesta de mi rival es all-in. El problema de esta situación es que, desde el punto de vista de lo que es el rango completo de manos que yo voy a tener en esta situación, lo que más me beneficia es tener una estrategia en la que continúo apostando muy, muy, pero que muy a menudo en el turn. No obstante, el plan de juego se debe adaptar a que yo tengo manos tipo damas y reyes en mi rango, y ese tipo de manos obviamente no pueden hacer apuestas gigantes en el turn y esperar que me paguen manos peores, ¿no? Cuando yo hago una apuesta en el turn, obviamente lo que busco es que me pague una mano como 10s o jotas, el tamaño de apuesta que yo esté haciendo. Esta es una situación que tengo trabajada, ¿vale? Y cuando pasas por un solver este tipo de situaciones, lo que te va a recomendar que hagas habitualmente es que apuestes muy pequeño en el turn con todo tu rango. Y por otro lado, al apostar tan despolarizado con tus manos por valor, puedes farolear básicamente cualquier par de cartas que tengas en tu mano y básicamente tengo un 0% de check en el turn. Me decidí por hacer el plan de juego GTO en el turn y aposté a 40 y pocas mil fichas. Y el rival, tras pensar un poco, pagó. El river fue una carta malísima, fue un 5 que además completaba el color. También este 5 completa escaleras con 6-7, que bueno, si el rival estaba jugando un poco a lo cabrón, preflop, con ese tipo de manos, pues bueno, ahora me ha completado una escalera. Y por otro lado, que el river complete color es terrible, porque si mi rival tiene un dama J de tréboles o alguna cosa de ese estilo que he podido pagar en el flop con la gacha y en el turn con el proyecto, pues ahora me gana. Por otro lado, J10 suited, que es una mano que también podría alguna vez estar por ahí. Son 4 combinaciones y una de ellas pues es de tréboles y ahora también tiene color. Y en esta situación, chequeo. Obviamente chequeo, ¿no? En el river el plan de juego era check con reyes. Hago check y el rival me va oliendo. La verdad es que la situación es penosa, lo que os digo. Creo que la única mano de farol que el rival puede llegar a tener aquí es un J10, como digo, son 3 combinaciones de manos. Ni siquiera sé si va a jugar 3-bet preflop con ese tipo de manos. Podría jugar call call perfectamente, de hecho es lo más estándar. Y por otro lado, ni siquiera estoy seguro de que me vaya a pagar un call for bet. Cualquier otra mano que se me ocurra, realmente es una mano que me gana. No veo ningún farol por ninguna parte que tenga sentido. Si el rival tiene 10, J's, cualquier cosa de ese estilo, creo que va a hacer check behind. Yo puedo tener un rey dama aquí o alguna cosa de ese estilo y va a chequear a ver si me gana. Y realmente creo que lo que es más probable realmente es que tenga una rey. Una rey tiene sentido cribeteando, pagando mi resubida por detrás y yendo all-in en el river. Así que nada, con todo el dolor de mi corazón tuve que hacer check fold y tras perder ese bote bajé a la zona de las 80.000 fichas.
Poco después han pasado tres vueltas o así, he hecho algún que otro open race, me he comido 3 bets, algún que otro bote defendido, no he hiteado nada, he tenido que foldear en absolutamente todos los botes y ahora estoy entre 60.000 y 70.000 fichas. Nivel muy duro. Me ha tocado subir muchas fichas, prácticamente triplicarme y bajar al inframundo y quedarme en un lugar muy complicado. No obstante, mientras haya fichas, hay esperanza. Vamos a seguir luchándolo. Bueno, gente, estamos en el segundo break del día. Acaba de terminar el nivel 9. En este momento estoy en la zona de las 90.000 fichas, básicamente aguantando el stack inicial. Y como pone aquí en la pantalla, la media del torneo está en 188.000. Se han apuntado 644 jugadores, de los cuales quedamos 340, según han dicho al inicio del día. Este es el evento principal de las series mundiales de Europa más grande de la historia. Creo que han dicho eso. Y de momento, el garantizado anda por encima de los 6 millones de euros. Pues bien, esto ha sido todo, gente, en esta serie de torneos en la República Checa. Fueron pocos torneos, la mayoría de ellos me fui badbiteado, yendo yo por delante los botes. Luego, cuando hizo falta ganar algún flip, un 50-50, tampoco hubo suerte y es que de esta manera es muy difícil avanzar en un torneo, ¿no? Al final, la habilidad importa muchísimo en el póker, pero necesitas no tener mala suerte al mismo tiempo o no vas a poder hacer nada. Como siempre digo, lo importante es tener el foco siempre en las decisiones. Eso es lo único que importa cuando juegas al póker profesionalmente, porque si tomas buenas decisiones, los buenos resultados acaban llegando tarde o temprano, como ya lo habéis visto suceder en muchísimas otras ocasiones a lo largo de los últimos años. Antes de iros del vídeo, no os olvidéis, por favor, de dejar un buen like al vídeo. Ayuda mucho a que el vídeo lo pueda llegar a ver más gente y es algo que aprecio mucho. Si queréis aprender póker, no os olvidéis de visitar cerospoker.com
Os deseo un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo.